directora ejecutiva del Festival Internacional de Teatro de Manizales. El día de hoy tenemos una noticia muy importante y es que a partir de hoy, 3 de julio, pueden comprar sus abonos y boletas para el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Se va a realizar del 2 al 8 de septiembre. Vamos a tener participación de 6 países, incluyendo, por supuesto, una fuerte participación y representación colombiana y especialmente de la escena teatral manizaleña. Hemos seleccionado unas compañías de Manizales a través de nuestra convocatoria. Vamos a tener compañías de sala y calle, pero aunado a eso, también estamos trabajando en la participación de otras compañías manizaleñas que van a estar especialmente en espacios de calle. Esto por una apuesta que hace el Festival Internacional de Teatro en su edición número 56 para que la comunidad, la escena teatral manizaleña tenga una plataforma en nuestro evento. Este año vamos a tener, como les comentaba, 6 países: Brasil, México, España, Argentina, Colombia. Y por la importancia y por la diversidad de programación que tendremos, no hemos determinado un país específico como invitado de honor. Digamos que este año todos seremos invitados de honor. O, aprovechándome de ese SOS, que además no ha sido solamente el festival, sino que hemos leído que hay otros proyectos que están pasando por situaciones similares, quiero decirles pues que el festival supera los obstáculos. Esta es una situación que no es novedad, que se ha venido presentando desde años atrás, pero que además con ustedes, la ayuda de ustedes, los medios de comunicación se ha visibilizado. Y por supuesto seguimos confiando en la buena voluntad, no solamente de las entidades públicas, porque generalmente centramos mucho esos temas en los públicos, pero acá vamos a los privados, a la colectividad, a la gente común, como usted o como yo. Y en ese sentido, precisamente la intención es que las salas se llenen. ¿Y de qué depende eso? De que la gente vaya a teatro y compre sus entradas. Los abonos no son costosos. Tenemos un abono para el Centro Cultural y de Convenciones Teatro de los Fundadores que vale 112 mil pesos, incluyendo la comisión ya de boletería. Tendremos otros abonos, dos tipos de abonos para el auditorio de la Universidad Nacional. Estos dos tipos de abonos son porque hay unas funciones que son todas a las 5 de la tarde y otras funciones que son todas a las 9 de la noche, pero son las mismas obras para ambos abonos y vale 168 mil 300 pesos. Entonces, no son abonos costosos porque además, si usted lo compra en abono, está representando un 15% de descuento en lo que sería la boleta general, porque la boleta general en este momento, en su primera etapa de preventa, vale 33 mil pesos. Entonces vale la pena comprar el abono. El abono va a estar disponible hasta el próximo 21 de julio. Posteriormente no podrán comprar abonos, así que es importante que las personas puedan aprovechar estas fechas. Posteriormente solo podrán adquirir las boleterías individuales, las boletas para cada una de las funciones que vamos a tener.